Muy buena día, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y no tan jóvenes. Aquí, Perico 83, en un nuevo vídeo de Last Dion on the Heart para el canal. Y en el vídeo de hoy lo retomamos justo donde lo dejamos en el último directo, ¿vale? El último directo que vimos, chicos. Eh, ¿Os acordáis que vimos esta caja? Pues entonces, yo lo dejé en la zona roja, vine a mi base, dejé todos los materiales, me vine a la caja aérea, he tragado, me he tragado el vídeo para coger la recompensa y entonces estamos aquí y entramos. Como podéis ver, me he cambiado la equipación. Mira, el agua no la he dejado. Bueno, da igual, me sobra agua. Eh, me he cambiado la equipación, ya es que la caja aérea esta, no hace falta venir súper equipado y he cogido el mazo. ¿Por qué? Porque todos los zombies que hay aquí, todos los enemigos, tienen como mucho 80 de vida. Solamente hay un gordo de estos, un aplastador de 240, pero todos los demás son 80 de vida. ¿Qué pasa? Que yendo por la espalda y dándole el crítico, te los cargas de un... Solo golpe, no tienes que batallar con ellos en plan rápido ni nada. Entonces, yo os recomiendo que a las cajas aéreas eh, utilicéis lo que es el mazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya os digo, con el mazo los cargáis de un solo golpe y ya está, no habría más. Entonces, os recomiendo que vayáis a Gaza Pados. Y ahora veis, todos, 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 toditos, todos os los podéis cargar de un mazazo. Ahora viene este y le tenéis que dar dos, ¿por qué? Porque te ha visto. ¿Por qué me ha visto? Vale, cogemos la cuerda. Pues me ha visto porque eh, he matado a su amigo y estaba enamorado de él y ha venido a vengarse. Vale. Fuera coñas, ¿veis? Es lo que os digo. O sea, esta es muy fácil. Es muy fácil. Bien, hay un escrupidor tóxico, pero bueno, no hace, ya os digo que no hace falta venir con machete ni con ¿vale? vuestro mejor arma. Es un evento que es muy sencillito. Hay muy pocos enemigos y los que hay son muy débiles. Como mucho puede venir algún bot, fijaos, le hemos martillado la cabeza, lo hemos dejado. Le hemos mandado a Cuenca y ahora, a ver, venimos por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Ya, me ha visto otro, me ha localizado este. Me lo cargo que tiene 40 de vida. Y ahora este le hago el crítico. También me lo cargo. Es muy sencillo. Ya os digo que solamente hay un aplastador oriundo de estos. Y no sé dónde está. Mira, ahora me viene aquí. Pero como tiene 40, de un solo golpe me lo cargo. Pues ya estaría todo pasado. Solamente es coger la caja. Yo lo que os recomiendo es que primero limpiéis la zona. Como podéis ver, mira, no siquiera está ni el aplastador. Pues no está ni el aplastador, siempre suele haber un aplastador, pero esta vez que está. Vale, ahora abrimos la caja y ahora pues es enchufar el piloto automático. Chicos, no hay más, es que no hay más. A ver si nos sale alguna pieza del motor. Pieza del motor, toma y cupón, vale, 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 vale. Y una modificación de la M16. Vale, pedazo de caja, chavales, pedazo de caja. Ahora, nada, ahora es poner piloto automático y sobre todo estar atento porque veis, puede venir algún enemigo que antes no estaba, que se, que se generan, sabéis que se van generando, ¿vale? Aunque limpiéis la zona, cada X segundos o un minuto puede venir un bot, puede venir un zombie, un mordedor rápido, un lobo. Entonces, a ver, aunque pongas el piloto automático, no os recomiendo que dejéis el piloto automático, eh, pongáis el móvil encima de la mesa y os vayáis a mear. ¿Vale? O sea, tener el móvil bien sujeto, ¿vale? Estar, ¿vale? Es como, como ver la tele. Ponéis a ver la tele, está el muñequito corriendo, haciendo sus cositas, y tú, vosotros, pues lo veis. Entonces, lo bueno es eso, que en el caso de que venga alguien a haceros el lío, pues el lío se lo hacéis a vosotros. O si no os interesa, porque viene con un arma más fuerte que la vuestra, eh, mire, Imaginaros que viene con una pistola o viene con una M16, pues tíos, pies en polvorosa. Vale, vamos a cargarnos a este ciervo. Que necesitamos la piel para hacer cuero. Ya que últimamente, como estamos yendo a zonas rocas, gastamos bastante. A ver, cositas que pueda tirar. ¡Eh! El lobo este de las narices. ¿Veis lo que os digo? Es que no podéis perder de vista nada. Enseguida os la lían. Las semillas también me las voy a cargar. No me interesan las semillas. Y ahora, venga, ponemos otra vez el piloto automático. Que esto vaya solo. Vale, se me ha roto el hacha, no pasa nada, chavales. A ver qué coge este. Sigue habiendo un montón de cosas por el suelo, incluso podría hacer otro hacha. O no. A ver. Cogemos la roca, las vallas. Ahora miramos, cuando termine de coger todo automático, miramos eh, si podemos coger y dejar algo, o si no nos vamos ya a casita. Eh, con otro motor, últimamente en las cajas aéreas siempre hay motores, tíos. La... Yo creo que es el evento más barato que sale y en el que mejor rendimiento le sacas, tío. Os lo digo en serio, ¿eh? siempre hay que intentar venir al. Mira, ahí, veis lo que digo: hemos limpiado la zona, pero aún así se sigue generando. Cogemos, me da tiempo a coger lo del zombie y de machacarle la cabeza. Vale, cogemos todo lo del piloto automático. Y ahora pues miramos inventario y si podemos dejar algo lo dejamos. Y si no, pues nos vamos ya, que, que llevamos ya un muy buen, pero que muy buen botín. Os lo digo en serio, ¿eh? llevamos muy buen botín. Otro motorcico y con este creo que es el quinto ya, ¿vale? Ya nos faltarían solo 15. ¡Wow! Solo dice. Vale, pues según esto ya no puedo llevar nada más. Vale, podría hacerme un hacha y llevarme más madera. Pero no lo vamos a hacer, o sí es que al final dices, Dios, el lobo, mira lo bueno que mira, el lobico nos llevamos más piel y a ver si viene a un bot que los bots siempre suelen llevar hachas y así no pierdo. Venga, pues venga, vamos a hacernos un hacha, vamos a hacernos una hachuela, hachuela, y ahora venimos aquí, dejamos las dos de piedra. Y vamos a volver a, piner, a poner el piloto automático. Entonces ahora este automáticamente irá a coger la madera que nos ha faltado. Y ya, pues bueno, nos llevamos madera a saco. Y lo que voy fastidiado es de piedra. Entonces, seguramente haga un saqueíto a la zona verde de, de roca, tío. Y llevarme roca. O sea, déjate de rollo, roca, roca. Necesito roca. Para seguir ampliando el tema de la base. A ver si la puedo ya poner todo el suelo. De tablones, y lo que me gustaría también es mira otro lobo, genial. La verdad, que, que vengan lobos me interesa porque así, a ver, el piloto automático, vale, aún sigue quedando roble porque así me va, dando, me va dando piel. Que sabéis que ya os digo que cada vez que veo una zona roja me quedo sin cuero, vale, pues me ve vale, el hacha en vez de las tres de piedra, las dos de piedra que dejé ahí, vale. Pues genial, la verdad que una zona buena, una caja aérea muy 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 buena. Pues nada, voy a hacer un pequeñito corte, voy a ver un vídeo dos, me parece que dos, para llegar a mi base y eh, dejar las cosas. Y lo que quiero sacar es el todo terreno también, vale. Aunque me habéis dicho varias ocasiones que no se puede completar, pero me hace ilusión sacarlo y tenerlo ahí, así que hago un corte y vuelvo a 6. Pues chicos, ya estoy de vuelta en mi base y como podéis ver, eh, ha venido nuestro perrito a saludarnos. Esto mola, la amplitud que hay, madre mía. Todo, luego lo tendré que ordenar todo, ¿vale? Todo bien, todo bien posicionado. Eh, no sé cómo hacerlo, veré algún vídeo de por ahí de bases o no sé cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, venga, vamos a dejar un poquito todas las cosas. Esto está conforme lo dejé en el vídeo en el directo anterior, ¿vale, chicos? Esto es justo a continuación del directo anterior. Así que si me habéis dejado algún consejo en el comentarios, decir que los he leído, pero ahora mismo no los he leído aquí. O sea, no sé si me explico. Leerlos, los he leído, pero ahora mismo no los acabo de leer. Los leeré el pelo. Los leerá el pelo del futuro. No sé si... si me captáis. A ver. Venimos por aquí. Y metemos más botellas, vale, genial. Madera. Aquí va las. Los estos. Las fibras. A veces se me olvidan los nombres, tíos. La fibra de lino. Vale, deja esto por aquí. Las vallas, al final me las he traído. Pues con la vallas al hace alcohol. De hecho, mira, voy a hacer un poquito de alcohol y le voy a meter más. Seis chuletones más a los perros. Que tenemos uno que sabéis que está creciendo, entonces que se haga fuerte y sano, como mi golfo. ¿Visteis el vídeo de mi golfo? Madre mía. Eh, si os gustó el vídeo de mi golfo, dejadlo en comentarios, ¿vale? De mi perrico, qué grande que es mi perrico. Y luego, bueno, la pieza del motor la metemos, como hemos dicho, ya tengo 5, nos faltarían 15. Pero bueno, poquito a poquito ahí las vamos poniendo. Las vamos juntando parecía que no al principio que era imposible pero no avanza la cosa avanza venga vamos a dejar aquí no hay nada del vehículo aquí creo que iría la lupa bien iría el transistor este también vale, cables trapos madera otra maza madre mía otra maza vale esto por aquí no va. Aquí no me cabe ya nada, tíos. Ya tener que poner otra. Pues mira, como tengo este vacío, mirad, voy a poner todo lo que son las lentas, contundentes, a un lado y las rápidas a otro. Mira, no sé si me entendéis, lo vais a entender ahora mismo. Mira, esto, las sierras y las mazas en este de aquí. Que son las que se llevan como a dos manos, que son más lentas. Que no os recomiendo que las uséis, a no ser que vayáis a... al evento de la caja aérea. ¿Por qué? Porque en el evento de la caja aérea, ¿veis? Y estas son las rápidas. ¿Vale? Pues lo vamos a organizar así. ¿Vale, chicos? Estas, las lentas. Y en el otro, las rápidas y las herramientas. ¿Vale? Aquí también iría al piquito. ¿Vale? Pues genial, genial, genial. Esto va cogiendo forma. Aquí, maderita, maderita. Aquí, ropa. ¿En qué, ¿En qué cofre dejé? Madre mía, no me acuerdo. ¿En el cofre en el que dejé? Ah, creo que en uno de estos de aquí, que estaba vacío y lo reutilicé. No, pues tampoco. O pues en el primero, sí. Aquí dejé la piel. Vale... Uf. Los abro porque os lo prometo que no me acuerdo mucho eh, qué va en cuál. Aquí iría el tornillo, la arandela y aquí creo que había uno solamente para los cables. Vale, genial. Tengo aquí 20 de madera que acabo de ver que no las he dejado. Y la cuerda que va en este. Vale, y los paños que creo que no me caben en donde los tenía, que creo que eran este de aquí. Vale, sí, sí que me caben. Vale, chicos, pues genial. Y ahora vamos a sacar el vehículo todoterreno. Necesito madera, hierro. Vale, tengo de todo. Pero luego aquí se me abrirá un montón de cosas que no. Entonces me diré, no lo saques, que no hace falta porque no lo puedes completar ya. Pero más ilusión. Y así, pues también me voy quitando un montón de materiales de cable y de cosas que, que ahora mismo pues no me, no me sirven. Lo acabo de ver y lo me acuerdo. Vale, necesito cable, madera y lingotes. Vale, lingotes. Madera Cable, que creo que estaba en este. ¿Veis? Ya me voy acordando, poquito a poquito ya me voy acordando. Lingote, madera. Ah, mira, más lingotes. Tornillos, 15 de tornillos. Mira, justo lo que tenía este. Me hace falta 5 lingotes más. Genial. Me faltaría solo los 10 de aquí. Vale, y podríamos sacar ya el todo terreno. Primero hay que aprenderlo y luego crearlo. Vale, genial. Pues ahora lo ponemos. Construir. Supongo que será grande. Muy, muy, muy grande. Pues chicos, lo vamos a poner. Aquí. No, necesitaría dos de suelo más. Vale, pues un segundo, un segundo, porque hay que mover fichas, Comemos zanahoria, bebemos agua, comemos zanahoria, bebemos agua. Hay que mover ficha. Bueno, dejamos ya lo que nos ha sobrado. Que nos ha sobrado poquita cosa. Nos ha sobrado esto y cable. Y ahora vamos a ver con qué se completa. Creo que con un montón de cable que, que me va a venir bien. Porque así me quito todo esto que tengo por aquí de cable. Tengo aquí cable para dar y vender. Ah, vale, vale, vale. Porque este no lo subí de nivel. Tengo que hacer aquí modificaciones, pues mirar voy a quitar voy a quitar este cofre y lo voy a poner aquí mismo, ahora mismo vale, esto es todo provisional, ¿eh? no convulsionéis diréis, Perico, pero si las acabas de poner ahí y ahora los estás quitando, sí porque lo que quiero es sacar esto y tampoco puedo, pues nada me toca mover otra vez me toca mover este que lo vamos a poner aquí y me toca por mover este que lo vamos a poner acá. Vale, ahora sí que sí, cerrar y ponemos el todo terreno. Espero que ahora sí que me deje. Y tampoco me dejas, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me deja poner el todo terreno? ¿Será porque necesita otro suelo? O sea, me refiero al suelo de nivel 3. Pues solo hay una manera de comprobarlo. ¿Cómo se sube? Voy a subir un suelo, por casualidad. Son 15 y 10. Pues venga, vamos a subirlo. Son 15 y 10 de roca. Pues. Pues voy a salir de dudas. Es que ya no sé, a lo mejor es que necesita el siguiente suelo. Entonces, o que aquí no hay, no hay espacio suficiente, que también puede ser, así que vamos a comprobarlo. Eh, subir. Y ahora a ver si me deja. No te va a dejar, pero ya lo sé. El suelo. Se coloca solo suelo de piedra, ¿veis? Vale, vale, vale. Se colocan suelo de piedra. Lo acabo de leer aquí. Pues entonces, esto que he hecho lo tengo que hacer más. Vale, 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 amigos. Pues no sé si me va a llegar. Vale, tengo que coger, hostia, pues me voy a quedar sin lingotes, tíos. Bueno, luego unos cuantos saqueídos a la zona de montaña y ya está. Y así, mira, me llevo toda la piedra esta que está por aquí. Lo que pasa es que, claro, tengo que ponerlo ya en esta zona, sí o sí, por narices. Aunque luego esto también lo puedo mover, ¿no? Los suelos también los puedo mover. Es que no me gusta dónde los estoy poniendo, pero bueno. La cuestión es dejarlo. Lo que quiero es dejarlo. Vale, pues subimos este. 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 Hostia, el siguiente me pide a cero. Te cagas en las bragas. Y creo que me falta. tres más pues al final hay que ponerlos Lo ponemos, lo ponemos y lo ponemos pues me ha llegado genial y ahora ahora sí que sí, ¿no? ahí estamos vale chicos pues tengo aquí mi vehículo todo terreno lo quitaré de aquí vale eh, todo esto lo tengo que organizar bien no sé cuándo podré hacerlo y ahora aquí a ver me pide 200 motores te cagas en las bragas esto, la transmisión que tiene Minda de ser jodido de cojones. De estos que tengo un montón, que los voy a poner, vale. Chatarra, gomas. 16 de estas. Hostia, y yo estoy rompiéndolas, ¿sabes? Vale, 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 vale. Pues nada, pues motores, va a ser que no, pero lo, lo de lo demás. Pues sí, venga, vamos a ponerle alguna cosita ya. Y así, pues nos lo vamos quitando. Venga, motores. Todas las ruedas estas, pues también se las vamos a poner. Y así nos bueno, las quitamos del inventario. Venga, vamos poniendo. No, no se puede hacer doble clic. Hay que arrastrar, pues si hay que arrastrar, se arrastra. El motor también. Venga, completado. El motor ya está completado. Eh, cables, cables. Pues venga, vamos a coger cables. Que tengo aquí cables para nadie vender. Vamos a coger cables, 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 cables y cables. ¡Ey! Viene un zombie aquí a puñetazos. Toma, toma, toma. Soy Mike Tyson. Toma. Dejamos la roca. Dejamos los lingotes. Y ahora, venga, ponemos cable, 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 cable y cable. Vale, pues el cable completado también. Y les perico, vaya tonto, forma más tonta de gastar materiales. Tío. Es que me sobran, tío. Los tengo por aquí ocupando espacio. Venga, las más cositas que podríamos poner. Las tuerquecillas estas. Venga, que también siempre nos sobran. ¿Dónde están? ¿Me la veis? Si es que esta me viene bien deshacerme de, de materiales de estos, tíos. Venga, vamos a poner. Son cinco, mira. Me van a faltar... 4. Pues los ponemos. Diréis, Perico, ¿te has quedado sin tuercas? Ya, ahora... eso, acabo, hostia, eso acabo de ver. Que a lo mejor luego me hacen falta para algo y ya no las tengo. ¿Qué más cositas podríamos poner? Chatarra, chatarra que tengo aquí, chatarra para dar y vender. Vamos a poner chatarra, chatarra, chatarra y chatarra. Vamos a meterle toda la chatarra aquí por a ver. Eh, no se puede hacer doble clic. Y fijaos que yo por ahí desperdiciando chatarra. Y no voy a gastarla toda, voy a dejarme estas 30. Pero que veis que aún se le puede poner aquí. Madre mía. Igual que paños, igual Lo único que faltaría sería lo de la transmisión. Esto, ¿no? Que es lo único que creo que me dijisteis. Que es la transmisión de calidad militar para montar un vehículo todoterreno. Esto no sé cómo se, cómo se conseguirá. Pero bueno. En algún momento lo pondrán, ¿no? Digamos la actualización en el juego. Pues, chicos. A ver. Ahora sí que sí. Nos vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que dejéis un buen me gusta. Que compartáis con vuestros amigos. Que me ayudéis a crecer. Si yo crezco, vosotros creceréis también. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, adiós. Adiós.